Hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta celebración al Señor. Los que están acá acompañándonos en nuestra parroquia y ustedes ahí en casa, donde quiera que se encuentren, participemos todos juntos con el amor del Señor en esta hermosa mañana que nos da. Vamos pues a celebrar esta Santa Misa desde su parroquia del Santísimo Sacramento en Hollywood, California. Pero antes vamos a invocar la paz a través de la oración de San Francisco de Asís. Por favor, síganme. Yo la inicio y ustedes en casa, donde quieran que se encuentren, y ustedes acá, también háganlo todos juntos, por favor, diciendo así. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado y muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Meditamos, Señor, los dones de tu amor en medio de tu templo. Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra como tu fama. Tu diestra está llena de justicia. Hermanos y hermanas, vamos a iniciar, pero antes un saludo a ustedes quienes están acá. Salúdense, por favor, como una sola familia, aunque sea con una señal que no sea de tacto. Bien, iniciemos pues. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa preparado, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Vengan a celebrar la palabra, vengan a acoger la verdad. Y en hermandad canta la nueva alianza. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa preparado, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Vengan, celebren la esperanza. Vengan a la cena pascual. Y en hermandad canta la nueva alianza. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa preparado, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Vengan, celebren la victoria. Vengan, tener nueva amistad. Y en hermandad canta la nueva alianza. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa preparado, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Buenos días. Buenos días. Tengo sonrisa porque estoy pensando en anoche. Espero que ustedes disfrutaron el cuarto de julio. ¿Ustedes vieron los fuegos artificiales? Me encanta porque la ciudad dijo, no, está prohibido. Fuegos artificiales. Artificiales y cohetes.
Y había más anoche que he visto en toda mi vida. Sí. En toda mi vida. Y creo que somos así. Somos así. Alguien nos dice, no puedes hacer eso. Está prohibido. Y por eso tenemos que hacerlo. Y lo hacemos. Qué interesante, ¿que no? Qué interesante. Había más anoche que he visto en toda mi vida. Y tenemos que reconocer que somos así. Somos así. Tenemos que hacer la cosa exactamente que alguien nos dice, no puedes hacer eso. Entonces reconozcamos eso y reconozcamos que somos pecadores. Somos pecadores. Y necesitamos Dios en nuestras vidas. Necesitamos Dios en este momento. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor que reina en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor que reina en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor:
Alégrate sobremanera, hija de Sión. Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los carros de combate. Romperá el arco de guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Que todas las criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reino. Que hablen de tus hazañas. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer. Endereza a los que ya se doblan. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás.
De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a cuerpos mortales. Por obra de su Espíritu, que habita en ustedes, por lo tanto, hermanos, no estemos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues, si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. La semana pasada hablé de nuestras prioridades y lo que es importante en nuestras vidas, y cómo con frecuencia Jesús nos desafía a revisar esas prioridades y lo que es importante en nuestras propias vidas. En muchas maneras, el mensaje que tenemos hoy es lo mismo, pero el enfoque es más directo y más específico. San Pablo, en esta segunda lectura, habla de vivir según nuestros cuerpos corporales y los avisos de esto. En cambio, San Pablo nos llama a vivir según el Espíritu,
que nos conformemos al Espíritu. Podemos leer eso y tener en mente exactamente lo que significa eso. Posiblemente piensan que vivir según el Espíritu significa rechazar cualquier cosa que nos da placer, o evitar las cosas que disfrutamos. O posiblemente podemos pensar que vivir según nuestros cuerpos corporales significa que nos entregamos a cualquier cosa que queremos. Comida, bebida, nos entregamos a cualquier emoción, rabia, lujuria, envidia, y nunca ponemos nuestra atención en las cosas del Espíritu. Hay una historia en nuestra iglesia de este balance, de este, podemos decir, baile. ¿Cuánta atención podemos dar a nuestros cuerpos? Estoy hablando de esto, nuestros cuerpos. ¿Cuánta atención deberíamos de poner al Espíritu? Y hay personas y grupos en la iglesia que han respondido a estas preguntas incorrectamente. Por ejemplo, hay personas y grupos en la iglesia que han dicho que el cuerpo corporal es malo, hasta malvado, y cualquier cosa que tiene que ver con la carne no nos sirve. Hay personas y grupos adentro de la iglesia que han dicho que nuestros cuerpos son cárceles, the prisons, para nuestro espíritu, y tenemos que castigarnos para liberar nuestros cuerpos, nuestros espíritus, de esta cárcel. Y estas mismas personas y grupos rechazan cualquier deseo y creer como algo malo o algo de que tenemos que escapar. ¿Ustedes disfrutan comer? Pecado. ¿Ustedes disfrutan el sabor de un buen refrescante? Pecado. ¡Qué lástima! Es un pecado. ¿Ustedes quieren un abrazo de su mamá? Pecado. Pecado. O algo más de su esposo o esposa. Pecado. ¡Qué vergüenza! Porque eso también es un pecado. Y yo puedo decir con autoridad que esas cosas, esas comodidades, no son pecados automáticamente. Podemos hablar de las limitaciones, términos y restricciones de esas cosas, pero es más importante saber que esas cosas, adentro de límites, son buenas, bonitas, hasta necesarias para nuestras vidas. Nuestros cuerpos corporales y los deseos y quereres que tenemos son importantes, sin duda. Sin embargo, estos deseos corporales pueden destruirnos cuando son los deseos más importantes. En muchas maneras, estamos viendo esto ahora en este país. Queremos las comodidades normales de nuestras vidas que COVID-19 nos quitó. Queremos a todo costo, y por eso los casos de este virus que bajaron hace un mes están subiendo de nuevo. Algo muy semejante puede ocurrir en nuestras vidas cuando estos deseos corporales son más importantes que una vida del Espíritu. Cuando ponemos esos anhelos corporales encima de todo, nos destruyen de adentro hacia afuera. De nuevo, esos creeres y deseos no son malos, pero cuando nos decimos que son más importantes que los deseos del Espíritu, nos perdemos. Y el resultado de eso afecta todo, nuestras amistades, nuestras familias, hasta nuestros cuerpos, irónicamente. Nos afecta y nos destruye, porque no somos solamente cuerpos, somos espíritus. Diría que tenemos almas, pero eso no comunica quién somos. Somos almas. Y tenemos que alimentarnos como almas que somos. Y eso suena fácil, pero no estamos en contacto con los deseos del Espíritu, como estamos en contacto con nuestros cuerpos corporales. Cada persona aquí, en este templo, podría decirme, sin dudarlo,
lo que quería almorzar o el tipo de ropa que quiere. Pero es otro asunto saber y tener un sentido de propósito, sentirnos realizados, sentirnos amados y poder amar, y también ser conscientes de nuestra relación con Dios y los demás. Normalmente no estamos en contacto con estos deseos. Nuestros deseos corporales cubren y esconden estos deseos espirituales. Y los asuntos del mundo nos impiden en poder escuchar estos deseos. Pero siempre hay buena noticia. Siempre hay buena noticia. Siento como si solamente estoy dando advertencias, pero siempre tenemos la buena nueva, la buena noticia. Jesús nos dice hoy en el Evangelio, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Quién más, aparte de Dios encarnado, puede enseñarnos cómo poner nuestros deseos espirituales encima de nuestros deseos corporales? ¿Quién más, aparte de Jesús, Dios que eligió estar con nosotros, experimentar lo que nosotros experimentamos, puede mostrarnos cómo entregar los deseos de nuestros cuerpos y nuestros espíritus? ¿Quién más, aparte del Rey de la tierra y de los cielos, que nos muestre cómo usar nuestros cuerpos para dar gloria a Dios, experimentar nuestros cuerpos y nuestros deseos corporales como bendiciones en lugar de cargas? La respuesta a estas preguntas siempre tiene que ver con servicio y la comunidad. No hay buenas respuestas separadas del servicio y la comunidad. Y cuando Jesús habla de su yugo, de ser humilde de corazón, y el descanso que vamos a encontrar con Él, siempre tiene que ver con nuestra amistad con Jesús, a través del servicio y la comunidad. Y la verdad es que no conocemos a Jesús separados del servicio y la comunidad. Con servicio y por la comunidad, aprendemos a cómo poner más atención a nuestros deseos espirituales y cómo dejar esos deseos informen en nuestros deseos corporales. Con servicio y por la comunidad, ponemos la importancia de los demás enfrente o arriba de la importancia de nosotros mismos, que es lo que hizo Jesús y lo que el mundo necesita ahora. Que pongamos nuestros deseos espirituales enfrente de nuestros deseos corporales, no a costo de esos deseos, pero para informar hasta purificar esos deseos. Y que tomemos el yugo de Jesús encima de nosotros, un yugo de su servicio y comunidad, para poner la importancia de los demás enfrente de nosotros y en torno para mejorar el mundo y dar gloria a Dios. Que así sea.
Cuando decimos esta profesión de fe, estamos poniendo nuestros deseos espirituales arriba de nuestros deseos corporales. Entonces, por eso decimos en voz alta, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Venimos ante Dios con el corazón humilde. Oremos por todos los que están en el mundo. Para que los miembros de la Iglesia se llenen del Espíritu Santo y se comprometan a servir a la creación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, por ellos. Para que los líderes y habitantes de esta nación cuiden el bienestar de los lastimados durante el servicio público, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, por ellos. Para que los responsables de la seguridad pública, especialmente los bomberos, la policía y el personal militar, regresen sanos y salvos a sus hogares, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los reunidos en torno a esta mesa encuentren fortaleza en su fe para enfrentar cualquier dificultad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros enfermos o inválidos, Padre Augusto Berrio, Kevin Mitchell, Patricia Gorman, Salvador Pichardo, familia Reyes y Leti Molina. Por los recién fallecidos, Robert Cortés, Estilita Espino, Dolores Galindo. Por las intenciones en la caja de peticiones, roguemos al Señor. Rogamos, Señor, por ellos. La intención de esta misa es por los benefactores de Blessed Sacrament. En silencio, recordemos nuestras peticiones personales. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor, oídos. Padre misericordioso, tu dominio se extiende hasta el fin del mundo. Por el poder de tu Espíritu, contesta las oraciones que te ofrecemos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, permanezcan de pie. Mientras nos preparamos para compartir los dones que Dios nos ha regalado, recitemos la oración de la generosidad de San Ignacio de Loyola. Señor, enséñame a ser generoso. Enséñame a servirte como tú lo mereces, a dar sin fijarme en lo que cueste, a luchar sin preocuparme de las heridas, a esforzarme sin buscar descanso, a trabajar sin buscar recompensa, seguro de saber que hago tu voluntad. Por favor, tomen asiento. Tomen un momento para preparar sus ofrendas como buenos corresponsables de la misión de la parroquia.
Dios ama al que da con alegría. Ujieres, pasen por favor a recibir nuestras ofrendas. Yo, Señor de cielo y mar, al que llora he de escuchar, a los que sufriendo están, quiero salvar. Yo quedé en la oscuridad, cada estrella hice brillar. ¿Quién mi luz podrá mostrar? ¿Quién me seguirá? Aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. Que la noche escuche tu voz. Y Señor, yo te seguiré en mi corazón, a tu pueblo guardaré. Yo, Señor, de lluvia y sol, las angustias y el dolor de mi pueblo he de sanar sin condición. Este duro corazón con mi amor transformaré. ¿Quién mi nombre anunciará? ¿Quién me seguirá? Aquí estoy, Señor, heme aquí, Señor, que la noche escuche tu voz y llame, Señor, yo te seguiré. Tu pueblo guardaré. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar el día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, quien nos está en el cielo y la tierra de tu gloria.
bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre. Y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Y por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Y entre nosotros compartamos el signo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por los que están en casa, yo sé que ustedes quieren comulgar con todo su corazón y con su cuerpo también y su espíritu. Y les invito a extender las manos, cerrar los ojos
Jesús está con nosotros y quiere alimentarnos en cuerpo y espíritu. Entonces, les invito a imaginar Jesús enfrente de ustedes para darte su cuerpo y su espíritu. Vengan hambrientos, vengan sedientos, tomen agua viva, vengan a mí. Vengan cansados, vengan a rechazados, vengan abandonados, tomen agua viva, vengan a mí. De pie, por favor. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación, que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puedes sentarse. Transmisión en vivo, la misa los viernes a las 7:30 p.m. Adoración eucarística los miércoles a las 6 p.m. El Santo Rosario a las 9 p.m. Y misa diaria en inglés al mediodía. Anuncios de reapertura. En el mes de julio, las confesiones solo serán con cita. La oficina del Centro Pastoral estará abierta de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., sábados de 9 a.m. a 5 p.m. y domingos de 9 a.m. a 3 p.m. Para intenciones de misas, para servicios parroquiales, ventas de velas y también puede dejar su sobre con su donación o enviarlo por correo. Reapertura de la iglesia para las misas dominicales, 9 a.m. en español y 11 a.m. en inglés. Debido a que nos preocupamos por su seguridad, salud y bienestar, estamos limitados a solo 100 participantes por misa. Debe reservar su espacio llamando al centro pastoral con su nombre, dirección, correo electrónico y número de teléfono. Al 323-462-6311
o en línea por Eventbrite. La lista se cierra todos los jueves a las 5 p.m. para la misa de este fin de semana. Para participar, lea los protocolos de seguridad. Gracias, por favor, oren por nosotros mientras oramos por ustedes. Protocolos de seguridad. Es crítico para nuestra planificación y su regreso a la iglesia que espere las siguientes prácticas requeridas. Con un límite de 100 participantes en la misa, se asignarán asientos. Usted puede reservar su asiento en línea en Eventbrite o por teléfono al 323-462-6311. Por favor, llegue 20 minutos antes de la misa para los protocolos de seguridad y para llenar una tarjeta de síntomas de. Dado que algunas personas pueden estar en espera, se les puede dar su asiento si no llega 20 minutos antes de la misa. Se deben usar máscaras faciales al ingresar al estacionamiento de la iglesia y durante la misa, en todo momento mientras se encuentre en los terrenos de la iglesia. Se requiere que se desinfecte las manos antes de entrar a la iglesia. Se le preguntará acerca de los síntomas del coronavirus: fiebre, tos, dolor de garganta, etc. Se modificarán las pautas para la entrada, la salida de la iglesia, junto con algunos procedimientos durante la misa. Los detalles se le explicarán en la misa. Censo. Por favor, regístrese para el censo. Sus recursos y servicios dependen de ello. Buen día. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Creo en Jesús, creo en Jesús. Él es mi amigo, es mi alegría. Él es mi amor. Creo en Jesús, creo en Jesús. Él es mi salvador. Él llamó a mi puerta, me invitó a compartir su heredad. Seguiré a su lado, llevaré su mensaje de paz. Creo en Jesús, creo en Jesús. Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, creo en Jesús. Él es mi salvador. Ayudó al enfermo y le trajo la felicidad. Defendió al humilde, combatió la mentira y el mal. Creo en Jesús, creo en Jesús. Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, creo en Jesús. Él es mi salvador. Amén. Por favor, tenemos que seguir las reglas de la iglesia. Nadie se debe levantar.